mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. ¿Qué tal? El placer de saludarlos. Bienvenidos a esta primera edición de Jugando de Primera. A través de nuestro canal de YouTube Tarjeta Roja, estamos comenzando esta edición que tendrá como protagonistas a jugadores del fútbol sanrafaelino que llegaron a primera o que jugaron en el exterior, que obviamente tienen una labor destacada con la pelota en los pies o la pelota en sus manos también, ¿por qué no? Porque hay arqueros que jugaron en un gran nivel en el fútbol argentino. En el día de hoy, con la consigna de siempre, quédate en casa, obviamente, para todos aquellos que están en su hogar, nosotros, de manera virtual, tomamos contacto con grandes protagonistas. Hoy es la primera edición y estamos con un goleador de raza, que comenzó en el Sportivo Pedal Club, que tiene más de 350 partidos en el fútbol argentino, 125 goles concretó. Es un delantero muy conocido, que salió campeón del fútbol argentino, que también tiene un ascenso en su haber con Gimnasia y Tiro de Salta, donde lo apodan el Torito, y después en las grandes ligas lo apodaron como el Cóndor. Muy conocido también en Racing, Belgrano, Talleres, en el fútbol español, ¿por qué no también en Olimpo y Quilmes, donde tuvo un paso fugaz, como también en Gimnasia de la Plata? Con nosotros en este primer programa, jugando de primera con Luis el Cóndor Rueda. Bueno, bienvenido a Jugando de Primera, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esa cuarentena? ¿Todo bien? Bien, Pablo. Buenas tardes. Gracias a Dios, muy bien. Acá tomando unos mates. Bueno, veo que la tonada mendocina no se desprende de vos, ¿eh? Sí, en algunos momentos se mezcla con la salteña, pero después ya vuelve. Sobre todo cuando hablo con alguien de San Rafael o cuando voy a San Rafael con mi familia. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo lleva la cuarentena? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿En casa? Bien, muy bien. En casa, con mi pareja, con los chicos. Así es que estamos aguantando todavía y bueno, y esperando que se termine pronto. Contanos un poco de vos. Ya, ¿a qué te dedicás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, de fútbol muy poco y nada. Después de haber estado con Ariel dirigiendo acá Gimnasia y Tiro, ya hace unos 4 años o un poquito más, de fútbol nada. Entonces estamos ahora con negocios personales y viendo a ver qué pasa en este país, a ver dónde nos podemos insertar también. Está muy bien. Bueno, en cuanto al fútbol, vos naciste en San Rafael puntualmente, ¿no? ¿En dónde? Sí, ¿en qué barrio? Sí, sí. Bueno, en realidad nacimos más en La Moreno, bien arriba, que era la casa de los abuelos, y después nos fuimos al barrio Unimeb de muy chiquititos, cuando yo tenía 6 años, 7 años. Bueno, y ahí terminé viviendo hasta que ya me tocó salir a Mendoza Capital a los 25, más o menos, que ya me fui a estudiar allá y coincidió que empecé a jugar en Huracán Las Heras. El Huracán Las Heras. ¿Y cómo es la situación, digamos, cuando vos arrancaste a jugar? ¿Por qué arrancaste? ¿O por qué te gustaba el fútbol? ¿O por qué lo hacías al deporte? No, en realidad creo que no hay un recuerdo de cuándo comenzamos, porque lo hicimos siempre. jugábamos con Ariel, con los amigos, y en el barrio ya de Unimeb, el club que quedaba más cerquita era Pedal. Claro. Y teníamos, coincidió más o menos el destino. Había un amigo con el que jugábamos siempre en el parque, en la plaza, que había ido antes que nosotros y que había quedado. Entonces nos invitó, nos dijo, bueno, vengan a probar, a ver si quieren, si quedan. Y creo que quedamos ese mismo día y ya empezamos ahí. Yo me acuerdo que tenía 8 años, empecé en la primera división, digamos, o en la más chiquita, que es la séptima. Y bueno, y nos formamos, nos criamos y nos educamos ahí en el club, en el Sportivo Pedal Club. ¿Quién era el profe en esa época, te acordás? ¿Con quién jugabas? Sí, por supuesto. Los más reconocidos, los más recordados, bueno, Mario Fernández, Pepe Aba, el Tano,
Seguramente me estoy olvidando. Por supuesto, el utilero siempre era Morales, Moralito, un señor que ya hace muchos años falleció. Pero sí, toda la vida ahí, por supuesto, pasaron muchísimos compañeros y muchísimos amigos que dejó la vida, por supuesto, también muchas otras personas, dirigentes y digamos, adversarios, que después terminamos ya de grande compartiendo algunos equipos. ¿Vas a San Rafael habitualmente? ¿Te gusta ir a pasear por allá, a visitar? Sí, por supuesto, siempre que puedo voy. Ahora cada vez menos. Pero sí, obviamente, es el lugar que en donde está, por supuesto, están mis papás, mis hermanos, ahora también Ariel está viviendo ahí, Silvina, mi hermana también, entonces con los seres queridos siempre querés estar cerquita, entonces siempre que podemos nos escapamos. Bueno, preguntarte, después de eso, ¿hiciste inferiores? ¿Hasta qué categoría? ¿Cómo fue tu paso de ahí en más? Sí, bueno, obviamente fueron muchos años hasta que debutamos en primera, y en primera, bueno, sí tuvimos con Ariel la suerte de compartir el fútbol sanrafaelino, digamos, en su máximo apogeo, con las camadas que ya habían marcado historia en el fútbol sanrafaelino, pudimos compartir con ellos. Ellos fueron, digamos, también las guías que tuvimos cuando hacíamos las inferiores, y cuando llegamos a primera. Bueno, los futbolistas históricos de San Rafael y los futbolistas históricos de Pedal Club también, que fueron los que nos guiaron más o menos en el camino. Jugamos, creo que compartimos, a ver, 5 o 6 años de torneos, jugando, bueno, los torneos del interior y después, bueno, en San Martín de Montecomar, un Argentino B, y después ya terminando de pegar el salto ya a Salta, que ese es el despegue definitivo. Claro. Cuando estuviste en Montecomán, ¿con quién estuviste? ¿Te acordás? ¿Algunos nombres? Siempre se habló de ese argentino de Monte. Sí, ese argentino B que perdimos la final ahí con Mataderos en Necochea, que vamos a un paso a ascender. Claro. Sí, fue una camada que de la mayoría de los futbolistas que estaban en actividad, de los más reconocidos ahí en San Rafael, se armó un equipazo. Sin duda estaban, por decirte, los Carrizos, bueno, la mayoría de los futbolistas que también San Martín de Montecomán en esa época tenía una camada fantástica. Ahí jugamos con Ariel, también coincidimos y había dos o tres futbolistas. ¿Con quién? Disculpa porque se entrecortó así encima ahora. Se corta un poquito. Sí, ahí. Me acuerdo de Carrizo, del Castro, había claro. una camada de futbolistas, bueno, de los más reconocidos. Fue un año muy exitoso en cuanto a lo deportivo, por suerte también estaba Cervera, que después terminamos yendo a Gimnasia y Tiro Junior. Pero bueno, la verdad que ha sido una... Ahí tanto ya, en por supuesto, en Rafael, en Pedal Club, que fue y sigue siendo, por supuesto, el club que nos marcó y que nos educó. Y bueno, San Martín de Montecomán fue muy poquito el paso, fue solamente un torneo, pero bueno, fue muy intenso porque fue muy exitoso. Bueno, justo tocaste al Loco Cervera, que seguramente lo vamos a tener en una edición de estas, pero se fueron juntos a Salta, digamos, ¿no? A jugar. Cuando terminamos en ese torneo con San Martín de Montecomán, ahí ya estaban los contactos y las negociaciones hechas con Gimnasia y Tiro de Salta. Bueno, a través de César Bernués, el presidente en ese momento de San Martín de Montecomán, que era una persona, un empresario muy ágil, inmediatamente hizo posible la venta de los dos. Porque muchas veces ese era el límite, el freno en cualquier carrera en los futbolistas, sobre todo cuando en otros momentos, cuando jugábamos en Pedal, tuvimos chances de ir a otros equipos, bueno, la dirigencia nunca se terminaba de poner de acuerdo, la venta, ponían bastante exquisitos en cuanto al precio. Y siempre habían diferencias económicas, como que por ahí se querían salvar con una venta o dos ventas. En este caso no fue así, fue muy inteligente César y la dirigencia San Martín en ese momento y nos ceden a préstamos con una opción a compra. Bueno, qué bueno que... Bueno, sí, terminamos con...
Sí, porque habitualmente pasa eso, ¿eh? Todavía pasa, digamos, muchísimo, muchos años en salir. Sí, sigue pasando, se me imagino. Entonces, como que tardás mucho, mucho más tiempo de lo que es aconsejable en despegar, en poder llegar a un club que tenga un poco más de trascendencia y poder jugar, digamos, en una división superior, ya sea Nacional B o Primera. eso por En ahí, este esas caso, bueno, oportunidades que sean llegó un poco tarde, pero llegó. parador. Puede ser el disparador de ahí, ¿viste? Y eso es muy Sí, importante. sin Y bueno, en tu dudas. caso fue muy importante, digo yo, de salir de ahí por ahí, de San Rafael, a jugar a Salta y jugar otro tipo de torneo, otro roce también. Sí, totalmente. Es que es eso. Entonces también te pones a prueba si realmente estás a la altura y bueno, la popularidad que te da también jugar en otro torneo, eso te empuja y te abre las puertas de un montón de lugares. Bueno, ahí en Salta básicamente hiciste tu casa, digamos, después de ese paso que siempre quisiste volver. Sí, después de los años más intensos y de carrera, si tenemos acá en Salta, porque están los chicos, tenemos tres chicos, y bueno, la idea era poder terminar en un lugar en donde ellos crecieran y estuviesen estudiando cómodos. Y bueno, se dio por Salta, la verdad que se vive muy bien. Y bueno, ahora por lo menos en estos años seguir viviendo acá, ya después veremos a ver qué depara el futuro. Está muy bien, está muy bueno. Bueno, te llevo después de Salta, empieza por ahí tu auge en el fútbol también, ¿no? Fue como decíamos recién, un disparador, te toca salir del país, ese primer año en Racing, ¿no? Sí, ahí empieza, digamos, la carrera más reconocida en cuanto a la popularidad y sí, jugar afuera, en el Extremadura, después también en Chile, en la U, Bien. Racing, bueno, y los equipos cordobeses, Talleres, Belgrano, son, digamos, los puntos más altos en cuanto a la carrera, sin dudas. Pero, lo habías pensado, digamos, de antemano salir del país o llegar a primera? Sí, creo que los objetivos se van cambiando. Nosotros cuando éramos chicos la idea era poder jugar en la primera de Pedal. Ese era nuestro sueño. Cuando entrenás y cuando creces en un lugar tan chiquito como es San Rafael, y en la época en la que crecimos, todo lo demás quedaba muy lejos. No era la comunicación que teníamos que tenés hoy o la posibilidad de estar tan cerca como lo tenés hoy. Para nosotros el sueño era ese. Una vez que lo cumplís, como que se va abriendo también otras puertas y empezás a darte cuenta de que podés seguir creciendo. No lo tomábamos en un principio como un sueño jugar en la primera división de AFA, por decirte. Y bueno, después fueron cambiando los objetivos, te vas probando, por supuesto vas creciendo y la profesión te va llevando de la mano, entonces ya sabes que podés llegar a tener la chance de jugar en primera y bueno, tenés que trabajar mucho, por supuesto, en el camino y esforzarte mucho para alcanzarlo, pero bueno, por lo menos con Ariel lo pudimos conseguir. Fuimos las primeras camadas, digamos, que del fútbol sanrafaelino llegaron a primera, excepto algunas excepciones, creo que había de algunos futbolistas de San Rafael que habían jugado los viejos nacionales y creo Claro. que eso abrió la puerta mucho para el fútbol del interior y por supuesto para el fútbol de San Rafael, que ahora hay muchos que siguen ese camino que ya quedó abierto. Preguntarte, ¿cuándo nació el apodo El Cóndor? ¿Cuando ya estabas en primera, de antes, venía, o te decían Sí, Torito? sí. Porque te parecen dos apodos. Y hay dos apodos. Uno es el salteño, que es el que ponen cuando a veces el Gimnasia y Tiro estábamos en condiciones de ser serios candidatos a ascender, que acá me apodan el toro, porque bueno, siempre tienen que buscar un apodo relacionado con algún animal o con algo que característico. En ese momento me tocó el toro y después, en una temporada que estaba ya a la vuelta ya en Racing, ahí es cuando aparece el cóndor, que me acuerdo un periodista de Lolera tenía que sacar una nota y bueno, se le ocurrió ponerme un apodo y le digo, bueno, pon el que quieras, yo no tengo problema.
Y ahí nació el cóndor. Me imagino que lo relacionó por Mendoza y todo eso. Sí. O puede ser el gol de Racing a Boca, que abrí los brazos. Medio que abrí los brazos en el festival, claro. Quedó en la foto también. Quedó en la foto, ahí, estás tomando vuelo. Sí. Así es que bueno, por ahí ya me. Ya, cuando me llaman, según el apodo, ya más o menos sé de qué temporada es y por dónde más o menos viene la amistad. Bueno, preguntarte, te tocó jugar con nombres importantes también en ese Racing, ¿no? La verdad, bueno, te dirigió Merlo también, ¿no? Sí, sí. La primera parte, digamos, del primer torneo fue con Merlo, con Mustaz. Ahí es cuando salen campeón, ¿no? También tuvo alguna polémica ese campeonato. Que sí, espectacular. Sí. Es un personaje, la verdad que es un personaje. Y después, bueno, con Osvaldo Ardiles, que eso ya, digamos, es un entrenador fantástico y una persona fantástica también. Digamos, de otra categoría, una persona educada y formada con otro estilo de juego y con otro, digamos, otra personalidad también como para conducir el grupo. ¿Fuiste uno de los que hiciste sacar a Milito, digamos, un poquito más afuera? Después la terminó en Europa, terminaba siempre dentro, claro, del área, pero salía bastante con vos, por lo que vi en los videos. Diego, como la camada, bueno, de Lisandro López y un par de chicos más estaban saliendo recién en esa época cuando coincidimos en Racing. Entonces Diego recién estaba empezando, hacía banco y jugaba un poquito. Bueno, esa temporada es cuando explotó, que fue el campeonato de Racing. Pero sí, después no tuvo límites en cuanto al crecimiento. Sin dudas que también con muchísimo esfuerzo, un chico que se dedicaba muchísimo a su profesión y pulía mucho en el entrenamiento, pero fue un chico que se esforzó muchísimo. Lo mismo con Lisandro. Lisandro jugaba menos ese torneo. Lisandro sí que hacía banco y ahora, bueno, por supuesto, tuvo una carrera brillante, todavía está en competencia. ¿A quién mirabas en tu puesto? Por ahí, ¿que lo seguías de San Rafael o a nivel nacional? No, copiaba a todos. Uno de los ídolos máximos de San Rafael es el Yari Almedo. Claro. Una persona que, bueno, que ya falleció hace un par de años, por desgracia. Era muy, muy talentoso. Había una cantidad de futbolistas en los que crecí intentando imitar gestos o acciones de juego. Después, a medida que vas creciendo, copias a todos. Querés poder sacar de todos en tu puesto un poquito, por supuesto, a veces te da y a veces no llegás, digamos, a hacer las cosas que hacen los demás porque te falta un poco de técnica, pero realmente hemos tenido ahí, digamos, en San Rafael muchísima gente, muchísimos futbolistas de mucho talento, hemos tenido suerte, tuvimos una generación del fútbol sanrafaelino brillante. Si tuviese que elegir un momento tuyo en tu carrera futbolística, ¿cuál sería? Bueno, los picos más altos es eso, sí, Racing, la U de Chile, Quilmes y Tiro de Salta, pero la verdad es que hay muchos, o se podrían diferenciar en cuanto a la trascendencia o a la importancia. Yo le doy mucha importancia, por supuesto, a la etapa de formación, creo que es fundamental. También tuvimos mucha suerte de tener a los entrenadores que te nombraba recién y de tener un club en ese momento que bueno, el presidente que más me acuerdo era Pelloni, porque es el que más coincidió, que más años estuvo. Creo que en el medio también hubieron otros, pero bueno, había una dirigencia y un club que estaba era estable y nos daban las condiciones básicas como para poder entrenar y poder crecer. Es sumamente importante eso también, pero tuvimos suerte de tener formadores como entrenadores que es muy difícil de encontrar en las divisiones inferiores, lo que te decía, Mario Fernández, Pepe Ava, el Tano, tuvimos esos entrenadores que realmente se dedicaban y nos ayudaban a crecer, no buscaban el resultado deportivo, sino que buscaban el crecimiento individual. ¿La pasaste mal en algún momento de la carrera? O digas, sí, la verdad que... Sí, sí, sin dudas. El fútbol tiene muchísimas caras. La cara más común y que más se repite es la del sufrimiento, la de la derrota, la del esfuerzo.
tiene un lado muy cruel, en el caso de que te deja sin nada, en el caso de que tengas alguna lesión muy grave, en el caso de que no tengas suerte. Hay muchísimos componentes que hacen que un futbolista tenga éxito o quede en el camino. Sin dudas, conozco y compartí vestuario y equipos con muchos futbolistas de muchísimo talento, pero no tuvieron la suerte de poder llegar. En muchos casos a lo mejor les faltó un poquito más de esfuerzo, oportunidad, tenés que estar en el momento y en el lugar indicado. Es un combo de muchas cosas, pero sí, se repite mucho lo que te decía, el esfuerzo, el sufrimiento, y las cosas lindas duran menos, duran poquito. Te tocó estar en un momento histórico, o sea, un Quilmes en Copa Libertadores, algunos torneos internacionales que participaste también. Que la verdad está muy bueno también destacar, ¿no? Sí, son experiencias fantásticas. La verdad es que sobre todo los partidos de Copa se viven y el espíritu y el ambiente de los estadios es totalmente distinto. En mi carrera ese, digamos, y a nivel internacional fue el techo o el pico máximo. Y sí, lo disfruté muchísimo. La verdad es que te medís con los futbolistas que después empezás a ver, por supuesto, en la primera división de Europa. Si bien competí contra ellos, fue muy poquito, pero disfruté mucho más lo que fue Copa Libertadores. En Europa, que me olvidé de preguntarte, ¿estuviste con Rafa Benítez como técnico? Sí. Oye, sí, ¿no? Él dirigió apenas un poco Real Madrid. Estaba empezando. Él había, claro. Él venía de las divisiones inferiores del Real Madrid y esa era una de las primeras experiencias que tenía con un equipo de primera división. Después de ese ascenso, bueno, empieza a ser más reconocido y bueno, por supuesto, no, la carrera brillante y exitosa que hizo. Es un gran entrenador, sin dudas. Un obsesivo del fútbol. ¿Te marcó también? Sí, para las cosas buenas y para las cosas malas. Algunas cosas no las copiaría. Pero bueno, por supuesto, tiene una dedicación. Por ejemplo, ¿algún detalle que tengas que por ahí no coincide? No, hay formas de llevar grupos y modelos. Tiene que ver mucho con la personalidad o con lo que ellos consideran el camino más corto para conseguir el éxito. En este caso, bueno, algunas cositas que no comparto, de división de grupos, de solamente elegir 14 futbolistas y no moverte de ahí, entonces los demás quedan relegados. Bueno, hay pequeños detalles. Y por supuesto, bueno, la confianza que te genera el futbolista. Te da una pregunta y te llevo ahora, porque después venís a Belgrano y estuviste en Talleres también. ¿Cómo fue eso para vos? ¿Fue fácil llevarlo, digamos? Porque estuviste sí, en para el mí clásico fue rival. Fácil. Para mí fue fácil, para la gente no lo tomó bien, por supuesto. La gente de Belgrano no. Me lo hicieron saber cada vez que pisé después la cancha de Belgrano. Pero bueno, son situaciones que sea, no se repiten mucho, pero se repiten. Ahora a lo mejor es un poquito cada vez más. En su momento, como no fue un paso directo, yo estuve en Belgrano una temporada, después volví a Extremadura otro año y medio, y después recién fui a Talleres, como que la cosa se había enfriado un poco. Pero bueno, no le gusta, por supuesto, al hincha, al fanático, que sentirse traicionado en ese sentido, ¿no? De ir a jugar al equipo rival, al clásico rival. Y ahí te tocó buenos planteles también. Estaba te tuvo que hacer banco el Luis alguna vez, por ejemplo, un estandarte sí, acá en Belgrano. Sí, así es. Dos equipos, tanto en Belgrano como en Talleres, también. La suerte de haber compartido unas camadas brillantes, unas camadas, bueno, de los futbolistas que se habían formado en los respectivos clubes y habían llegado a primer. Y sí, estaba terminando la carrera Luifa en ese momento y compartimos algunos momentos en canchas, pero después era difícil el día a día, era mucha competencia, muy competitivo el ponerte la camiseta. Cóndor, ¿el fútbol te salvó o te ayudó? Todo, yo creo, sin dudas. El fútbol me dio la familia, el conocimiento, el crecimiento.
Y más que nada te saca de la calle como un insertador social. Nosotros crecíamos en el barrio jugando en la plaza y en la calle. Y el club nos contenía. En este caso, Pedal, nosotros fueron 15 años, a lo mejor un poquito más, en el que vivimos en el club. El fútbol genera, creo que eso. Y te da la posibilidad de tener cosas que con otro tipo de deporte no lo hubiésemos conseguido. Lo puedes conseguir con otro tipo de carreras, estudiando, siendo profesional de otra manera, pero el fútbol abre puertas y te da unas posibilidades únicas, sin dudas. Ahora como técnico, ¿extrañas por ahí la pelota o jugás de vez en cuando? No tanto, no juego mucho, creo que quemé hasta la última gotita de competitividad en competencia, digamos, estando acá en Gimnasia y Tiro hasta los últimos años, pero sí, como entrenador es un desafío hermoso que en cualquier momento ya vamos a volver, sin dudas. ¿Te gustaría dirigir Pedal, por ejemplo? Sí, sin dudas. En algún momento seguro que va a ser tiempo de volver a San Rafael y la verdad es que me interesa y es un deseo muy grande poder volver a dar algo que todo lo que me dio. Nunca va a ser algo en la escala por lo que yo considero que nos dio tanto a Ariel como a mí Pedal Club, pero sí poder estar y volver y estar más cerca del club y por supuesto dirigir, como para poder, es lo que te decía, no es devolver, sino un reconocimiento a los mejores años en cuanto a la infancia, los tuvimos ahí adentro, sin duda. Cóndor, ¿estudiaste? ¿Terminaste el secundario? ¿Cómo fue tu carrera paralela, digamos, al fútbol? Y no terminé la carrera de profesor de educación física, me faltaba medio año cuando me venden a Salta, digamos, y acá en Salta la carrera no la seguí porque, bueno, la competencia en un Nacional B era un poquito más exigente, le tenía que dedicar un poquito más de tiempo y por los viajes. Pensé que la podía retomar en cualquier momento, pero bueno, después me tocó ir afuera y ya no la pude seguir, así es que bueno, quedó trunca, no tengo el título, pero es una cosita que quedó ahí como pendiente, que lo tendría que haber terminado, tendría que haber hecho un poquito más de esfuerzo. Aconsejo y lo recomendable es poder terminar. Muy bien, hablando de consejos, ¿y qué le dirías a los chicos que están jugando hoy en día en San Rafael? ¿Cuál es la clave o para vos cuál es la modalidad de esperar, tomarse su tiempo, estudiar, hacer las dos cosas a la vez? Sí, lo ideal es estudiar. Si tenés muy en claro lo que querés y soñás con ser futbolista como soñábamos nosotros y tenés el temperamento y el aguante como para sobrellevar todas las cosas malas que te va a entregar el fútbol porque te va a poner a prueba permanentemente. Sin duda de que es un camino largo, pero se puede conseguir. Hoy es mucho más fácil que muchos años anteriores, el camino ya, lo que te decía, creo que el futbolista con sueños hoy en San Rafael tiene un camino hecho, ya de futbolistas reconocidos que han llegado a primera. Y es mucho más fácil poder llegar a un equipo de primera división. Hoy los equipos de primera división hacen estos viajes por el interior detectando talentos, creo que una vez por semana. Se pelean para descubrir nuevos talentos. Antes no se daban esas oportunidades, era mucho más difícil. Pero creo que con constancia y con esfuerzo, ya sea en el fútbol o estudiando una carrera importante, como en la vida misma, siempre se llega y bueno, hay que tener, por supuesto, ciertos condimentos importantes como es la suerte, y el oportunismo, ¿no? Por eso hay que estar, en el caso del fútbol específicamente, del futbolista hay que estar bien siempre y atento porque cuando menos esperas tenés las oportunidades. Para ir cerrando, seguramente esto lo están viendo muchos amigos, amigos tuyos ahí de San Rafael y de distintos lugares. ¿Te acordás alguna historia que te haya dejado el fútbol de esas graciosas, picantes, que por ahí te suele dar también?
Mirá, no soy, no tengo muy buena memoria, pero infinitas, infinitas ahí en San Rafael, sin duda. Pero lo más importante en cuanto más allá de una anécdota de eso es la cantidad de amigos que hay, la cantidad de amigos que vas haciendo en el camino, creciendo y acompañándote de eso, sin dudas. Que cuando voy a San Rafael nos encontramos y en algún momento, sin duda, también con algunos llegamos a compartir algunos títulos, algunos viajes graciosos, pero bueno. Es eso, no hay una anécdota en sí en especial que me acuerde como para poder dejarte. Bueno, cerrando esto, te agradecemos. La verdad que es un placer hablar con vos. Pasamos por todos lados de tu carrera. Te conocimos desde muy chico ahí hablando. Y bueno, el fútbol parece que te abrió esta puerta y te ha dejado grandes amigos, como bien decías vos. Así que agradecerte nuevamente. Un Estamos placer, acá Pablo. para lo que es. Y esperemos que puedas llegar a San Rafael también a dirigir y a sumar experiencia. Sí, seguro. Aportar un poquito de lo que ha sido mi experiencia en el fútbol. Y bueno, y sobre todo, más que nada, lo que me encantaría es poder repetir lo que nos tocó vivir nosotros en cuanto a la formación, a la etapa de formación. En un club tan importante como Pedal, que creo que el semillero, digamos, o las inferiores es la cuna de cualquier equipo, sobre todo de los equipos del interior. Así que sí, por supuesto, en algún momento la vida nos va a poner ahí. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta ahí Un estaba con placer. nosotros el Cóndor Rueda, ¿eh? Jugando de primera aquí con nosotros en este primer programa. Tendremos mucho más a través de Tarjeta Roja San Rafael. Gracias. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.